Abierto los cielos en este lugar para que mi sol los alumbrara. Así verán como el mundo está en tinieblas, pero mi misericordia triunfa cuando ella es invocada de corazón y con todas sus almas. Es esa luz que yo traigo del universo para que cada ser se vitalice con ella. Hoy vengo como el hijo solar, como esa conciencia resplandeciente que vivió aquí con ustedes y entre ustedes, que predicó, que curó y que salvó a quien lo necesitaba, que vivió su pasión y que murió en la cruz sobre un monte tan semejante a este, en el silencio profundo de Dios, en la hora en donde brotó la divina misericordia para el mundo entero. El desierto para cada uno de ustedes, compañeros, es una demostración del vacío de sí que vive Dios. El desierto es una demostración en donde no existe ninguna ostentación ni deseo. Es el vacío del vacío. Mis 40 días en el desierto significó el antes y el después para mi conciencia de aceptar a cada uno de ustedes a través de todos los tiempos y de todos los errores que se cometerían por esta humanidad. Fue el amor del Padre que fue a buscar en los 40 días del desierto. Es ese amor que me fortaleció y que me permitió dar el paso por ustedes para que ustedes pudieran estar aquí. Es ese amor de Dios que yo les traigo, que es tan infinito y grandioso, que también se encuentra en estos espacios en donde el silencio penetra la conciencia y el alma de cada ser puede emerger para que descubra su verdadera misión y su tarea en este tiempo final. Ingresen conmigo al desierto, desierto adentro, para encontrar el templo en vuestro interior. No tengan miedo al vacío, porque en el vacío el alma alcanza su libertad.
El alma se diviniza en la presencia de mi espíritu sacerdotal. Abriendo mis brazos sobre América, muestro para todos mi sagrado y eterno corazón. Uno a las Américas en un solo fin y propósito. Y no dejo a nadie para atrás. Extiendo para todos mi gratitud y mi confianza. Por estar cumpliendo esta primera etapa de una gran tarea que recién ha comenzado. Ayer eran ustedes que necesitaban de mis gracias. Hoy son sus hermanos que necesitan de mi intercesión, de mi espíritu inmaculado, que los renovará y los despertará a lo nuevo. Es así, compañeros, que a partir de su paso verdadero, mi obra se expandirá y llegará a aquellos corazones que aún estando cerrados, no conocen la grandeza de mi amor, ni tampoco el poder de mi misericordia. Quiero que todos conozcan mi corazón sincero
que lo puedan vivir dentro de sí, como un llamado interior del reino de Dios a toda la humanidad y a todas las lenguas. Trabajen para mí, porque así yo podré llegar a los corazones. Mi mensaje debe estar en todas las lenguas del mundo. Ya están preparados para eso. Las almas que más sufren aún me esperan. Que el amor, la paz y el bien los unifique. Únete a la causa de ser su mensajero. Ora sin cesar, porque ya estamos llegando a la gran batalla que define esta era entre el amor y la indiferencia. Ora, corazón sincero. Ora por amor. Ora, corazón sincero. Ora por amor.